Oscar, la deontología jurídica. Tú has trabajado, has prologado El alma de la toga de Ángel Osorio y Gallardo, esa obra que creo Fantástico. que fantástica, que marca la deontología jurídica del siglo XX. ¿Puede ser una oportunidad dentro del gremio de abogadas y de abogados para destacar el abogado íntegro, el abogado con un código de conducta, con un código de valores? Lo digo porque parece que algunos confunden y piensan que es exactamente lo contrario. Piensan que cuanto más aleja, exacto, ¿no? Cuanto más puedas ir vericuetos y Vericuetos. buscando la trampita y Sí. buscando el atajo, es una ventaja competitiva. Y en cambio, te pregunto, este apego a los valores, este compromiso con la ética jurídica, ¿puede suponer una ventaja en el ejercicio profesional? Absolutamente sí. Sí, en México tenemos un problema muy serio, y es que tenemos una profesión que está prácticamente desregulada, ¿no? Una profesión en donde carecemos de una normativa específica para el ejercicio de la abogacía, en donde no existen disposiciones éticas aplicables a la abogacía en general, ¿no? Están los delitos de los abogados contemplados en el Código Penal, está una mínima regulación sobre secreto profesional en la codificación civil, pero nada más. Es decir, y en ese sentido, pareciera, ¿no?, que la ética profesional y que la deontología, pues, es una cosa que cada abogado verá buenamente, qué hace, qué no hace, etcétera. Y como bien señalas, pareciera que si vivimos en un contravalor, ¿no?, en donde mientras más torcido sea el camino, mientras más trampas se puedan hacer, pues es mejor el abogado. ¿Cuál es absurdo, ¿no? Evidentemente, los grandes abogados, ¿no?, que realmente son grandes abogados, pues son abogados apegados a la deontología, y que, pues sí, puede tardarse más un asunto en resolverse, puede tomar más trabajo, requiere de un esfuerzo técnico mayor, sin duda, ¿no? Porque no voy a poder adelantar trámites y no voy a poder resolver, pues, o ayudar a que se resuelva a mi favor algo en lo cual quizás no tenga la razón. Entonces, sí, desde luego, es decir, el trabajo deontológico y el apegarse a esa regulación tiene enormes ventajas, ventajas hacia afuera, respecto de los clientes, respecto de las autoridades que identifican, que saben quién es quién y que saben con quién se puede hacer unas cosas y con quiénes no. Pero también hacia adentro, hacia el fuero interno, pues, del abogado. Hay que entender que la profesión de la abogacía es una profesión que tiene una serie de privilegios, de cómo el secreto profesional, cómo la capacidad de colegiarse, la independencia, la libertad, pero que esos privilegios tienen, por otro lado, una carga de responsabilidad muy importante, y esa carga de responsabilidad implica someterse a disposiciones éticas y someterse al juicio de pares en un momento dado cuando se vulneran esas disposiciones éticas, ¿no? Sin embargo, en México, fuera de los tres colegios nacionales, fuera de la enorme tarea que está haciendo el Consejo General de la Abogacía Mexicana, pues es muy poco. Es decir, hombre, la legislación de profesiones ni siquiera exige el contar con un código de ética para poder crear un colegio profesional, ¿no? Si hemos abandonado la dimensión ética del ejercicio de la abogacía, lo hemos dejado a que cada quien haga lo que buenamente puede. Las escuelas y facultades de derecho enseñan una deontología a medias, ¿no?, en donde quien enseña la materia no es un abogado practicante en el ejercicio que se enfrente normalmente con los problemas de la deontología, sino, pues, una persona que, desde un punto de vista meramente teórico, etcétera, viene a platicarnos de lo que debería de ser, ¿no? Y el alumnado, pues, se le queda viendo pensando, este Lo señor. toman como una materia de relleno muchos alumnos, ¿no? Totalmente, ¿no? De relleno, o hay veces que se puede acreditar en alguna facultad, se puede acreditar la materia yendo a dos, tres seminarios, ¿no? O sea, ¿dónde está la formación integral? Y si tendría que haber una enseñanza ética, digamos, como materia, pero además horizontalmente en las diferentes Claro. materias. La dimensión ética del derecho de familia, la dimensión ética del derecho fiscal, del derecho de competencia económica, etcétera. Todas tienen en Del un derecho momento dado. penal, que Derecho también, penal, ¿no? hijo, Que es es un área un área un poco gris, compleja, digamos, digámoslo así. compleja, sí.